Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Loretta Valle y él es Luis Valls y me cambió la entrada del programa. Bueno, a ver, ¿cómo están todos? Yo soy Loretta Valle y como siempre es un placer estar aquí con ustedes para hacer nuestra receta. A ver Luis, ¿tú sabes cómo se hace el gin tonic perfecto? Pues el que hago yo en mi casa. ¿Y cómo lo haces? Agua quina, rodajita de limón y vamos. Pero tiene un proceso especial y específico, ¿lo sabes? No, pero tú nos vas a platicar. Exactamente. A ver, primero que nada necesitamos una copa con un globo así abierto que le dicen copa Habana. O sea, ¿vaso no? No, porque es importantísimo que sea de cristal en primer lugar porque el cristal se enfría mucho más rápido. Si en mi casa no tengo esto, ¿qué hago? Pues lo haces en vaso, ni modo. ¿Se puede hacer en vaso? O sea, sí se puede, pero lo ideal... Amigos, si no tienen, háganlo en vaso. Sí, nada más que estamos hablando de cómo se hace el gin tonic perfecto, okay. ¿Sale? Perfecto. Entonces, si lo quieres perfecto, tiene que ser en copa de cristal. Podría ser de este tipo, pero si no tienen, como dice Luis, lo hacen en un vaso. Ahora, es importante que sea hielo industrial, porque el hielo industrial tarda más tiempo en deshacerse que el hielo normal que hacemos en casa. Vamos a poner unos 4 pedazos de hielo en nuestra copa. A ver. El hielo industrial se refiere a las bolsas de hielo que venden en las tiendas de conveniencia, que son grandes. Exactamente. Y ese yo les voy traduciendo para que... Lo que Loretta quiso decir es lo que Luis acaba de decir. Exacto. ¿Ok? Bueno. Luis, qué bueno que tengo el hielo. Le ponen de este hielo, fíjense bien, son de los que venden en las tiendas. Exactamente. Y facilísimo de conseguir en cualquier refinería o demás, tiene conveniencia, van y lo compran. Pero este se tarda más tiempo en deshacer. Entonces no queremos un gin tonic con agua. Perfecto. ¿Estás de acuerdo? ¿Y ahora? Ahora lo que vamos a hacer es moverlo así para que la copa se enfríe. Y el gin tonic que nos está contando Luis es el gin tonic clásico, que nada más lleva una rodaja de, o sea, la ginebra, de tu preferencia, el hielo, el agua tónica y una rodajita de limón. Ese es el gin tonic clásico, pero aquí vamos a hacer una versión diferente. ¿Te parece bien? Listo. Bueno, ahora, acuérdense que si no tienen el jigger para la medida, entonces esto es una onza. Le vamos a poner 1.5 onzas de la ginebra de tu preferencia a la copa. Amigos, lo que quiso decir... es que el caballito clásico de tequila, el pequeño, es de 1 onza. Y hay otros caballitos más grandes que son de 1.5 onzas, cualquiera de los dos que tenga. Oye, Luis, se me hace que te voy a invitar a todas las cápsulas, ¿eh? Yo voy traduciendo. Porque tengo mi traductor. A ver, ¿le quieres poner la otra 1/2 onza? A ver, yo ya se la voy a poner. Vamos a volver a hacer el proceso de darle la vuelta para que se enfríe nuestra ginebra. Sí. Y si sientes, ya está helada la copa. Y en esta versión vamos a hacer de frutos rojos. ¿Te gustan los frutos rojos? Vamos a ver los frutos rojos. ¿Sí? Todos los seguidores de No Te Compliques ya saben cómo se hace esta salsita, que es un coulis de fresa o una salsa de fresa. Facilísimo, en los anteriores lo pueden ver. Pero se los digo de volada porque Luis no sabe, porque no ha venido. A ver, Luis, lo único que tienes que hacer es pones en una ollita en la estufa 2 tazas de jugo de naranja con fresas, frambuesas, zarzamoras o el fruto que quieras. Lo dejas que se cueza un poquito, que dé un hervorcito. Le pones 3 cucharadas de azúcar. Luego le pones una onza... en este caso de ginebra, para no mezclar, porque casi siempre lo hacemos con brandy, pero ahora le ponemos ginebra y lo licuas. Listo, facilísimo. A ver, le vamos a poner un poquito aquí al mortero. Si no tienes mortero, no te preocupes tampoco, no te compliques. Lo puedes hacer con un plato hondo y con una cuchara lo machacas. Le vamos a poner unas zarzamoras para ir aquí con el mortero haciendo un machacadito.
que nos va a quedar delicioso. Y le vamos a poner unas frambuesas. ¿Quieres frambuesa? ¿Te gusta? ¿O no? Sí, me encanta. ¿Sí? A ver. Bueno, le ponemos... Nótese que yo sí uso la cuchara. Correcto, pero nos lavamos las manos antes de hacerlo, no te hagas. Yo sé que esto se hace así, entonces. En casa lo pueden hacer como quieran. Lo que pasa es que Luis, bueno, hasta de traje vino a cocinar, ¿verdad? Para hacer el gin tonic. A ver, Luis, tú... Ahí. Ahora yo me mancho. Dale una machacadita para que se manche su traje y su blazer. Bueno, su blazer todo elegante y cuco. Exactamente. ¿Y después eso para qué? A ver, ¿por qué tengo que machacarlo y no ponerlo entero? Porque si lo machacas, entonces el sabor de la zarzamora y de la frambuesa se va a liberar. Lo vamos a poner aquí y le vamos a seguir dando la vuelta. ¿Y tiene que quedar tipo mermelada o tiene que quedar medio trozado? Medio trozado nada más. No completamente. Yo digo que ya está perfecto ahí. Ahora le ponemos un poquito en nuestra copa. A ver, tú ponle la tuya. ¿Con esta cuchara quieres o con la otra? Con la que quieras. Le vamos a dar la vuelta. Mira qué bonito se hace. ¿Ya viste qué lindo? ¿Cómo se está haciendo el color? Miren, miren el colorcito que está tomando. Y si pudieran tocar la copa, la sentirían que está totalmente fría. A ver, dale la vueltecita. Y ahora algo muy importante. El agua tónica. Esto es lo que hace perfecto un gin tonic y no en un vaso. Exactamente. Porque deberían de ver la temperatura y ya sentiste cómo soltó el olor. Huele qué rico. Delicioso, ¿no? Y ahora. Huele a ginebra con frutita. Pero bien rico. A ver, ahora lo que vamos a hacer es, mira, tienes que ponerle el agua tónica que se resbale por la cuchara, despacito, para que la burbuja del agua tónica no se rompa. Se mantenga abajo la burbuja. Exactamente. Y no se rompa. Porque si no, entonces no sabe igual de rico como debe de ser. A ver, ahora hazlo tú. Vamos a ver si aprendiste bien. Vamos a ver si me sale, porque más vale de golpe que de nada. No, aquí no, aquí despacito. Entre más despacito lo hagas, mejor. Ya ves que está de moda eso de despacito. Aquí con el gin and tonic también. Exactamente, así, despacito, sin que se rompa la burbuja. Aquí el señor Luis Valls está haciendo su gin tonic, que ese lo vas a tener que hacer en casa y luego vas a tener que mandarnos un video de cómo lo hiciste. Perfecto. ¿Sí? Ahora, fíjate bien. Es importante que ya no le des vuelta. Y nada más sacamos la cuchara despacito para que ya no rompamos la burbuja. De la vista nace el amor, ¿estás de acuerdo? ¿Qué te parece si decoramos nuestro gin tonic con una brocheta? Aquí tenemos un palito de estos que se compran en el súper, de madera. ¿Te parece bien si hacemos una brochetita para... Aquí ponemos una zarzamora, yo le voy a poner una frambuesa para que tenga más color y una hojita de menta. Mira nada más qué lindo se ve. ¿Te gusta? ¿Y esto? Se ve padre, ¿no? ¿Sabes qué? Que me late... No, pero al revés. Se cae. Al revés, porque ya se le cayó a él. Pero miren, lo ponen así y entonces la ponemos aquí como decoración. Exactamente así. Mira qué rico. ¿Te gustó cómo nos quedó? Se ve bien. Se ve bien, pero ¿qué tal sabrá? Ha de saber bien. ¿Quieres probarlo? Amigos, ya aprendieron cómo se hace el gin tonic perfecto. Este con sabor a frutos rojos. Lo pueden hacer con otros sabores. Exactamente. Pero, insisto, si no tienen la copa, lo pueden hacer en un vaso grande. Si no tienen el mortero, lo pueden hacer en un plato de sopa. La idea es que siempre lo hagan. Y no dependan de que tengan todo a la mano, como son los vasos o como es el mortero. Así es. Bueno, pues Luis, te agradezco muchísimo que hayas compartido este espacio con nosotros. Ya aprendimos. Recuerden que no se compliquen. Les mando un beso. Nos vemos a la próxima. Y tú y yo, ¿qué tal que probamos este gin tonic? A ver si nos quedó realmente perfecto. Salud, amigos. Salud. A ver. Salud. Nada más que hay que quitar esto porque si no se nos va a venir a la cara. Si no quieren perder un ojo.